Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Mavex Review y en esta ocasión vamos a revisar al Iron Man Mark 45. En lo personal me gusta muchísimo el Mark 45, quizás esta figura no es la mejor, pero bueno, tengo bastantes comentarios. Como ven, es de Mavex, la número 22 de Medicom Toy, producido y manufacturado. En esta ocasión ya están dando crédito de esta figura de Iron Man Mark 45 Action Figure de Avengers Initiative, y una bonita imagen aquí, otra bonita imagen Avengers Age of Ultron de Mavex número 22, Mark 45 más Mark 45 Avengers. Un poquito repetitivo el diseño, se puede ver algunas características de este empaque. Tengo bastantes comentarios sobre este rostro. Algunas otras buenas imágenes, Mafex número 22 de Medicom Toy, más Mark 45 aquí, Mafex 22 y otra vez hecho Ultron, y aquí palabras en chino, en japonés y en inglés, pero bueno, nada por aquí, nada por allá, así que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Y bien, aquí nuestra figura fuera de su empaque. Como se puede ver, creo que, bueno, eso es bajo mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, creo que esta es de las figuras más estilizadas que hay de escala 1.12 de esta armadura del Mark 45. Existe la de Bandai, obviamente, pero si tienen esa figura se pueden ver muchísimas líneas de separaciones, muchas, inclusive en la parte de atrás se podía ver un cierto agujero, un orificio. En este caso la línea es completamente cerrada. Se puede ver una calidad bastante aceptable. No creo que sea un color tan metalizado, un acabado tan metalizado como la de Bandai. Quizás no le ganen en esos puntos, pero en cuanto a diseño, creo que es una figura bastante agradable. Creo que me recuerda muchísimo a la forma de construirse de las Hot Toys. Conservan un diseño muy semejante a la persona envuelta en una armadura. Pero también, como han mencionado en otros videos, tiene bastantes problemas en cuanto a ello. A pesar de que el diseño es completamente diferente, creo que Medicom quiso innovar, pero lamentablemente no fue una idea muy, muy bien pensada. Pero quizás a algunos no les parezca todos esos cambios. Yo lo considero un cierto experimento en este caso. Quizás a algunos no les guste, quizás a otros como a mí me gustan, pero bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca. Y bien, aquí nuestra figura más de cerca. Como dije, creo que tiene un pintado bastante aceptable. Algunos problemitas también en pintura. Por ejemplo, se puede ver algunas partecitas, algunos puntitos que no está muy bien colocada la pintura. Pero en lo personal creo que se ve bastante bien. Me agrada mucho el diseño, muy bien apegado a lo que vimos en la película de Los Vengadores, la segunda. También hay algún detalle que quizás no les gustó a muchos, y es que el plástico es completamente distinto, y también el pintado tiene que ver con ello. Aún así, como se puede ver, tiene un color bastante vibrante, muy bonito. En lo particular me gusta bastante. Tiene estas líneas pintadas, un poquito de degradados en cuanto al color. Y como dije, el diseño es bastante bien apegado a una armadura. Inclusive la de Bandai no tenía este detalle. Quizás también tiene este problema de que no concuerdan mucho los colores entre algunas partes, pero es más el efecto de la iluminación. Pero como estaba diciendo, tiene este detalle que no tiene la de Bandai. Bien erguido, esta figura se ve muy bien. Tiene una línea perfecta, casi no se logran ver las separaciones. La de Bandai, como estaba diciendo, se veía un diseño más. La cabeza se podía ver, no sé, un poquito más hueco. Se podía ver grandes separaciones. Pero obviamente si lo movemos podemos ver el diseño, que cómo está construido, que no concuerda mucho. Si lo vemos de esta forma, queda perfectamente bien alineado, pero así sí se ve un poquito extraño. También lo limita en cuanto a su movilidad. Si lo colocamos de esta forma, no se puede mover ni siquiera de izquierda a derecha, ni siquiera de hacia abajo y hacia arriba. Pero si lo movemos, la articulación se puede mover bastante bien hacia arriba. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Pero quiero hacer mención de eso del diseño, que es completamente distinto. Yo creo que bajo mi punto de vista es bastante agradable que las compañías hagan algo distinto, que se destaquen bajo otros términos, y en lo particular creo que me gusta bastante. Pero como se puede ver, inclusive la de Bandai se podía ver un hueco, que en este caso es una sola pieza, se puede ver aquí. Eso es lo que faltó en la de Bandai.
Casi no tiene separaciones, como dije. Es una línea muy buena que se puede ver. Muy poquitas líneas. Se podría ver casi como una sola pieza esta figura. Y lo particular creo que tiene un bonito detalle en la pintura, pero como dije, el plástico es un tanto sencillo. Inclusive se Completamente. puede ver la sombra que produce, y esto es porque yo creo que le faltó un poquito más de pintado. Estaba Oye. diciendo, el diseño me agrada Lo particular bastante. Me gusta bastante todos estos detalles, a pesar de los problemas que también tiene en cuanto a movilidad. Pero como dije, se ve bastante bien, tiene una línea muy bonita, bonita. una línea bastante agradable. Como dije, inclusive en las piernas no se puede ver las articulaciones tal como otras figuras. Se puede ver bastante bien hecho todo este diseño. Se puede ver aquí estas partecitas como pistones. Se ve bastante bien estos detalles. Como dije, quizás la pintura no sea tan premium, tan metalizada como la de Bandai, pero en lo particular me agrada Este bastante el plantea. plástico que lo recubre. Se puede notar aquí que en la parte de abajo es completamente Pesar distinto. de sus Problemas y también de la calidad, que es un poquito cuestionable, es bastante bonita. Realmente me gustó bastante. Tal como dije en el giveaway, creo que esta es de las figuras más estilizadas que he visto a escala de 1.12. Inclusive, como se puede ver, si lo roto no se puede ver nada, absolutamente nada de separaciones como la de Figuar. Y si quisieran una comparación, lamentablemente esa versión de Bandai la intercambié por otra figura, y pues ya entre nos, pues creo que no valió mucho la pena, puesto que se me rompió. Y bien, con respecto a sus accesorios, creo que es un tanto similar a la de Bandai. Viene con el rostro intercambiable que tanto esperaba. Quizás Tiene una ligera variación a diferencia de la caja. Aún así creo que es bastante aceptable. Realmente me agrada bastante, pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más de cerca. Como ven, viene con 1, 2, 3, 4 pares de manos intercambiables. También los efectos de propulsión y de repulsión. Estos pequeños paneles de las manos que son precisamente para los pero efectos. bueno, Vamos a verlos un poquito más de cerca. bien, Antes de pasar a los accesorios, se me estaba pasando, también viene con su manual y también viene con un base stand, pero ese base stand es del común y corriente, de los que ofrece Medicom en todas sus figuras. Ya lo hemos visto, pero quiero destacar que viene con estas. Yo les recomiendo que lean el manual, tienen algunas cositas interesantes para que quizás no vayan a romper su figura. Es un tanto similar inclusive a las Hot Toys, que se desprenden un poquito hacia abajo para moverse. Pero bueno, ya si están viendo este video, pues vamos a ver estas características especiales de esta figura. Como mencioné, viene con estos efectos de propulsión, bastante bien hecho. Me agrada bastante el color, inclusive bastante rojo en esta parte, y se va perdiendo, va agarrando tonos anaranjados y también amarillos y completamente blanco en esta parte. Obviamente van en los pies del Iron Man. Se ve bastante bien, un poquito puntiagudo, pero aún así creo que se ve bastante bien este efecto. También viene con estos efectos del repulsor, también bastante bien hechos. Tiene esa misma coloración que de los pies, y van precisamente para estas manos. Tiene Tiene estas pequeñas clavijas tal como las Figuarts, pero quiero destacar que están bastante bien hechas, bastante bien pintadas. Me agrada mucho el distinto degradado, se ve bastante tanto en bien. esta parte y en esta están bastante bien pintados. También viene con estas manos, con estas clavijas, para también los mismos En lo efectos. particular me gusta mucho esta versión porque es permisible, y a diferencia de la de Bandai, en este caso, si no queremos con el efecto del propulsor o del repulsor, sí se puede mover la mano de esta forma. Y esta es una queja que tenía con la otra versión, que no lo podía hacer, tenía que tener la misma clavija, bastante antiestética. En este caso sí se puede hacer, Como afortunadamente. mencioné, Viene con estos pequeños paneles que van en las manos, para el propio efecto. Tienen una cierta posición, más inclinada de lo bien, normal. pasamos a lo mero bueno, dijéramos, el rostro de Tony Stark. Quizás hay alguna cierta variación, bastante bien cuidado se puede ver. Tiene una gran semejanza con Robert Downey Hay Jr. que ver que no es malo, pero se puede ver que el pintado es mucho mejor cuidado. En este caso se puede ver la línea bastante gruesa de los ojos para remarcar, para sobresalir estas partes. Pero aún así yo creo que se ve bien, solo que un poquito brillante el rostro, desafortunadamente. Quizás se puede remover con el barniz, pero en este caso, como es un poquito costosa, bueno, hay que destacar que a mí no me costó tanto. Yo la compré como en $50, no tanto como en 80 que vale comúnmente.
Yo creo que en ese precio no me puedo quejar, pero quizás para los que compren estas figuras bastante caras, si les cuesta 1500, yo creo que es un buen precio. Si les cuesta más de eso, lamentablemente, pues creo que no debería de ser así. Realmente me gusta bastante, pero tiene este diseño bastante curioso. No es una articulación recta, sino que está en forma de L. Obviamente tiene el mismo movimiento de las FIWARs y absolutamente todas, pero tiene este diseño que, bueno, ya aquí con la armadura creo que se ve bastante bien. Realmente me gusta bastante. Bueno, pasamos a las articulaciones. Como dije, creo que si está completamente recto y que no tenga separaciones, no tiene movimiento absoluto. No se puede mover la cabeza, aunque el cuello sí está ligeramente articulado, se puede notar aquí. Se mueve bastante bien hacia abajo y hacia arriba, independientemente de la cabeza. Pero si lo movemos un poquito hacia atrás, la articulación le permite moverse hacia arriba bastante bien, solo que tiene esta separación. Esto lo vimos también en la FIWARS, no se preocupen. Pero como dije, se puede mover hacia arriba bastante bien, bastante amplio, para las poses de vuelo. También se puede mover izquierda a derecha, se puede rotar completamente. Los hombros tienen doble unión, se mueven hacia arriba y hacia abajo ligeramente, pero tiene esta particularidad que también la vimos con Bandai, se puede extender y también me recuerda mucho a las Hot Toys. Se puede mover más de la cuenta, hacia enfrente inclusive. De atrás se puede ver bastante mal, pero de frente casi no se logra ver, afortunadamente. También se puede mover hacia atrás inclusive. También los brazos tienen este movimiento hacia arriba y hacia abajo. También se puede mover hacia enfrente y hacia atrás. Se puede rotar completamente. Inclusive la hombrera también tiene este movimiento hacia arriba y hacia abajo. El bíceps también se puede rotar. El codo tiene un diseño bastante peculiar. Si no está hacia abajo, se puede ver que se puede extender hacia abajo. Se puede ver que se extiende ligeramente. Pero a pesar de esto, no le otorga un gran rango. Creo que Medicom decidió hacer esto más por la estética, no tanto por la movilidad. Se puede ver aquí. Si lo colocamos hacia arriba, creo que el codo tiene una posición más natural, pero aún así el rango de movimiento es bastante limitado. Como mencioné, este diseño es de los más estilizados que he visto en una armadura de Iron Man, así que realmente no tengo quejas sobre esto. Pero las manos se pueden rotar, un poquito limitado por este panel, lamentablemente. Aún así se puede mover ligeramente hacia arriba y hacia abajo. El pecho también está un poquito limitado, no se mueve mucho de izquierda a derecha, desafortunadamente. Tampoco hacia atrás ni hacia adelante, pero tiene un diseño bastante interesante también. Se divide en varias partes, tanto esta y casi esta. Casi se divide en tres partes, tanto la cadera, el estómago y está un poquito más arriba, pero como indica el manual, esta parte se mueve hacia enfrente ligeramente, bastante extraño. Se puede ver bastante el espacio que deja, pero aún así el movimiento es bastante bueno hacia enfrente y de frente casi no se ve, afortunadamente. Yo creo que para las poses de acción creo que queda bastante bien, pero aún así la parte de atrás se ve bastante extraño. Si lo extendemos un poquito hacia arriba, sí se puede rotar. Yo pensaba que no, se puede mover ligeramente de izquierda a derecha, o inclusive se puede rotar. Bueno, hasta ahí yo creo que es su límite, me parece ser, pero sí se puede mover izquierda a derecha, pero obviamente se tiene que extender. Si lo colocamos en su lugar, pues obviamente no se puede hacer. También inclusive esta parte se puede mover de la cadera. No sé cómo se puede extender. Realmente no entiendo muy bien el movimiento que hace esta pequeña partecita. Me parece que se puede extender ligeramente, pero no estoy muy seguro. Las piernas se pueden mover hacia enfrente y hacia atrás bastante bien. Como ven, se puede mover inclusive de hacia abajo y hacia arriba. También se puede rotar ligeramente el muslo, no tanto. También se puede abrir de piernas bastante bien. La rodilla también tiene un diseño bastante especial. Se mueve de esta forma, pero también tiene esta forma de extenderse. Se puede notar aquí que le ayuda ligeramente a moverse más de la cuenta. Así creo que es bastante aceptable este movimiento a pesar del diseño. Pero a pesar de esto, lamentablemente no tiene mucha fuerza. Se desprende con ligera facilidad, lo cual hace que se... Es bastante luz, bastante floja estas articulaciones. Estas partes que se extienden se necesitan colocarse en la correcta posición para que no estén tan flojas. Los pies, desafortunadamente, este es el punto malo. A pesar de que estas partes y también los brazos se pueden extender, estas no tienen ningún movimiento especial. También están bastante flojas, lo cual dificulta un poquito el que se mantenga en pie. Pero en los fin, pies se puede mover izquierda, derecha, también la punta del pie está articulada. Estos paneles también están articulados, se puede mover ligeramente un poquito más hacia arriba para ayudarle. También en la parte de atrás se puede ver, tiene este sí tiene movimiento. ángulo, pero muy ligero.
Y bien, aquí un pequeño comparativo entre algunas otras figuras que hemos revisado. Estas de Bandai y estas de Marvel Legends. Esta figura desde los pies, vamos a ver, hasta la cabeza, mide aproximadamente. Se puede ver que mide aproximadamente 17 centímetros, casi casi. Ya con el casco cerrado, yo creo que mide 16.5 exactamente. Y bueno, como dije, creo que esta figura es un poquito cuestionable, tanto en los materiales, en la movilidad, en la forma de cómo lo construyeron. Como dije, yo creo que Medicom se fue más a la estética. Yo creo que si la encuentran a $50 vale bastante la pena, pero a ese precio que está ahorita es bastante costosa, desafortunadamente. Como dije, yo la logré encontrar a ese precio y estoy bastante contento. A pesar de sus detalles, sus problemas, yo creo que este video, si les sirve, si les agrada, pues realmente les va a gustar bastante. Quizás bajo esos mismos detalles no les vaya a parecer, así que realmente es bajo su criterio. Pero bueno, muchas gracias por ver mi video. No se olviden de darle un like si les gustó, si les interesó, si les ayudó. También no se olviden de comentar y de compartir, me ayudaría bastante. Y nos estamos viendo con más video reviews, más stop motion, más noticias, más fotografías y muchas otras cosas más. Y bye.